A ver, uf, qué difícil es esto, qué desastre, qué desastre. En fin, no sé si queda así bien. Uf, echo de menos el sol. Qué desastre. Hola bujillos y bienvenidos al canal de Entre Buje Girasoles. Yo soy Alejandra y este es mi girasol. En el vídeo de hoy os traigo esta caja de rotuladores de punta pincel de Milán. Son súper baratos, me costaron menos de 10 euros, 9,95, vienen 24 tonos y tengo cosillas que decir acerca de ellos. De todas maneras, si queréis saber más, quedaos a ver el vídeo. Recordad suscribiros, darle me gusta al canal, dejadme mi girasol en los comentarios, que me gusta muchísimo. Y que siempre se me olvida decirlo, y mi amigo Cascarón me lo recuerda casi siempre, es que tenéis una campanita por algún lugar, así que ticar a la campanita, que así os avisa de todos los vídeos que voy subiendo. De todas maneras, vamos a ir a la mesa de corte y hablamos un poquito más de ellos. Hola, bujillos, y bienvenidos a la mesa de corte. La verdad es que hacía un montón que no me ponía delante de la cámara, que no me veíais y lo echaba muchísimo de menos. He tenido unos meses un poco complicados, pero bueno, ya parece que empiezan las cosas a encauzarse un poco. Tengo algo más de tiempo, así que me puedo dedicar un poquito más a los vídeos, que la verdad que me gusta mucho y lo echaba de menos. Volviendo al tema que nos ocupa, aquí tengo la caja de los rotuladores Milán, que es una caja bastante compacta, se queda así de pie. Yo la tengo puesta en el portalápices y no le quité ni el precio, así que ahí lo estáis viendo, de 9,95. Se puede encontrar en cualquier papelería de barrio, si no en la página web. Es bastante asequible, es muy baratito y bueno, el packaging es bastante sencillito. Aquí viene una muestra con algunos colores que ya os digo que no se parecen. En los laterales viene 24 rotulador punta pincel y detrás vienen pues algunas especificaciones. Pintar fomenta el desarrollo creativo de los niños, que tiene toda la razón. Se puede lavar, ¿vale? De casi todos los tejidos, así que si os mancháis la ropa o tenéis peques y se manchan, pues que sepáis que es fácil de lavar. Luego, conservar las advertencias y las instrucciones para futuras referencias y no es apto para menores de 3 años. Algo que no viene aquí en la caja y sí que viene en la página web es que son de base agua. Entonces yo aproveché que tengo los pinceles de depósito de agua y bueno, hice aquí algunas pruebecitas que luego veremos en vivo y en directo. Hay algunos colores que sí son acuarelables y otros no, ¿vale? Así que yo no sé hasta qué punto esto es base agua del todo, porque hay algunos que se difuminan súper bien y otros que se queda al trazo. Ya tengo todos los rotuladores fuera de su caja y vamos a ver cómo es el rotulador en sí. Aquí he cogido uno de color azul, bueno, quizás he cogido uno que no se vea. A ver, vamos a coger este naranja, que las letras se ven mejor. Mirad, aquí pone Milán, Brass, el número 661, que es el número de color. Aquí viene el capuchón, ¿vale? Y aquí ya tenemos el pincel. Del pincel, ay, luego hablaremos, pero bueno, de momento este es el packaging. Si los compráis, ¿vale? Cuando metáis el capuchón, tenéis que escuchar un clic, ¿vale? ¿Veis? Porque es que si no, se quedan abiertos y se secan. Si tomamos, por ejemplo, un Tombow, mirad qué diferencia de rotulador. Vamos a quitar los capuchones para que veáis la diferencia. Mirad, ¿habéis visto? El rotulador Tombow es infinitamente más grande que estos de Milán. Y luego, por ejemplo, si vemos, voy a tapar esta punta. Luego, si vemos las puntas, la de Milán es más similar a un pincel. ¿Veis? Y esta es cónica en la base y luego ya sale la punta del pincel. También he de deciros que cuando se pinta con los Tombows, la punta es algo más rígida y se deforma menos. Esta, en cambio, se deforma con mirarla. Algunos de vosotros me diréis, ya Alejandra, pero es que te has ido a compararlo quizás con los mejores rotuladores del mercado y también los más caros. Bueno, tengo aquí también rotuladores de estos mucho más baratitos y asequibles, que sabéis que me gustan muchísimo,
que son los Double Heath. Estos también, los 24 colores, costaron, creo que fueron 9 con algo u 11 con algo, no me acuerdo, os lo dejaré en la caja de información y también dejaré aquí el precio. Y mirad, estos quizás de tamaño son más similares que los Tombow, ¿vale? Lo que pasa es que esto tiene dos puntas, una tipo estabilo finita y luego la punta pincel. Entonces, si comparamos estas dos puntas, vemos que la punta de los Double Heath se parece más a la punta pincel del Tombow, ¿veis? Y esta es cónica en la base. Además, esta lo que tiene es que se deforma menos. La de Tombow sigue siendo mejor, evidentemente, pero esta no se deforma tanto. Y ya os digo que esta se deforma muchísimo. Bien, pero ahora vamos a ir a lo importante. Vamos a ver cómo pintan, cómo se comportan en el papel y vamos a ver cuál es el color real de cada rotulador, que ya sabemos que en las cajas o en las pantallas del ordenador todo es muy bonito, pero lo que importa es utilizarlo. Así que he cogido este papel blanco offset, que es de Charuca, que me gusta muchísimo. Así que vamos a hacer una muestra de todos los colores para que veáis cómo son. Pues bien, ya tenemos aquí todos los colores. A ver, no he puesto numeración porque es que no viene. Mirad, coger estos dos, veis que en los dos pone 661. Entonces no tengo una numeración de la que fijarme. Los colores sí que son vibrantes. A ver, están un poco apagaditos, ¿vale? No son tan vibrantes como pone en la caja. Pero bueno, no están mal. Una cosa que sí tiene y me gusta muchísimo es que cuando cogemos un rotulador, por ejemplo, voy a coger este Tombow de aquí, ¿vale? Veis que se queda como una especie de degradado según la presión que yo le aplique. Bueno, pues con estos rotuladores también pasa. ¿Habéis visto? También tiene ese degradado. Otra cosa que también me gusta de estos es que no deja un trazo demasiado evidente cada vez que pintamos. También otra cosa que hacen es que cuantas más capas le dé, más fuerte se hace el color. Lo que pasa que, mirad esto, no sé si lo estáis apreciando, pero tengo la sensación de que la punta, como no es del todo de buena calidad, parece que no pinta bien en todas partes. Eso igual vosotros no lo veis, vosotros estáis viendo unos colores brillantes de la leche, pero ya os digo que no lo son. Y mirad, a ver, voy a acercar esto de aquí y parece que el rotulador como que se está gastando. No tiene un trazo tan limpio como puede tener los Tombow, que es este de aquí, o como pueden tener los Double Heath, que son estos de aquí. Perdón, este no, este. Que es que no veo bien para señalar porque tengo la cámara delante. Pero os digo que la cámara les está dando una ventaja espectacular porque en persona no se ven así, en persona se ven mucho más mates y apagados. Como veis, la gama de tonalidades no está mal, ¿vale? Lo que más hay son verdes y tipos de marrones. Ahora, lo importante, ¿sirven para hacer lettering? ¿Cómo funcionan para hacer nuestra escritura? Bueno, voy a darle la vuelta a la hoja. Veis, aquí tengo también otra intentona. Vamos a coger este mismo rojo y vamos a ver cómo funcionan los trazos. Hay que pongo aquí mi girasol cerquita. Si yo hago un trazo hacia arriba, ¿veis lo que os digo? Que es que no, como que no pintan bien todos los rotuladores. Se queda un poco pobre la tinta. Voy a coger uno de los azules. El trazo, la verdad es que así hacia arriba está muy bien. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si hacemos el trazo hacia abajo? Diréis, ¡guau! Pinta súper bien, pero mirad la punta. ¿Veis lo que le ha pasado a la punta? Ya no está recta. Entonces es una punta muy blandita y se deforma con mucha facilidad. Pero bueno, el trazo hacia arriba no lo hace mal.
Otro problema que yo le encuentro es que quizás como yo estoy acostumbrada a utilizar los Tombow y son mucho más largos, eso también los hace más ergonómicos. Entonces, cuando estoy con estos me cuesta un poco más manejar y soltar la mano. Pero bueno, vamos a escribir hola con un lettering. Mira, ¿veis lo que os digo? Como que se deforma la punta y el trazo finito ya no sale tan finito. ¿Veis? Mirad lo que le ha pasado a la punta. Esto no debería de pasar. Vamos a coger otro a ver. Vamos a ver este rosa. ¿Veis que empieza muy bien? Vamos a coger uno de los baratitos, un double hit, y vamos a escribir también hola por aquí. Mirad qué diferencia. Y la punta ni se ha enterado. ¿Habéis visto? Quizás ha deformado un poquito, pero ni punto de comparación con los otros. Mirad. Mirad qué diferencia con las puntas. ¿Lo veis? Esta punta está, la azul, por ejemplo, está súper deformada y la morada está súper bien. La verdad es en este caso la bajada de precio no significa que sea bueno, bonito y barato, como pasa con los Double Heat. Una cosa que sí hacen muy bien y me gusta es el degradado. Voy a coger aquí un azul clarito, por ejemplo, pues este, y un azul oscuro, y vamos a escribir una H. Y ahora vamos a hacerle un degradado. A ver, voy a hacer simplemente esa rayita y vamos a ver cómo cambia el color y cómo sube. También os digo que si estáis utilizando estos rotuladores, si vais a hacer estos degradados, tenéis que hacerlos muy muy rápido, porque si no el trazo del color oscuro se queda marcado y se queda muy feo. Mira, ahí tenemos ese degradado en la H, que la verdad que ha quedado bastante bonito. Los degradados los hacen muy muy bonitos, ¿eh? Aquí ya vemos cómo escriben, cómo es el trazo. Vamos a ver cómo de acuarelables o no de acuarelables son. Tengo aquí mi papel de acuarela, tengo por aquí también un pincel de depósito de agua, este es de Tombow. Y a ver, tengo por aquí, por si acaso, algo de agua y un trapito. Vamos a ver algún color, por ejemplo, no sé, este violetita de aquí, ¿vale? Vamos a ver. Qué fácil ha sido, prácticamente ha desaparecido porque me he pasado con el agua. Pero bueno, vamos a ponerle un poquito menos de agua. Mirad qué bien se difumina, es que prácticamente desaparece. Es genial. Vamos a coger un color un poco más fuerte, porque quizás este violetita es tan clarito que no se ve. Vamos a coger, a ver, el azul que vengo utilizando. Mirad, es que se difumina solo. Esto sí que es magia, magia absoluta, la verdad. Pero ¿qué pasa? Que hay un color que es un rosa fucsia, creo que es este, que no sé, no hay manera de difuminar esto ni hacerlo acuarelable, aunque nos paguen. Ahí está el trazo entero marcado y que no hay manera, que no, de ahí no se va a mover. Entonces, creo que este rotulador tiene que tener algún defecto o se han pasado de alcohol con él, porque es que de verdad que no hay manera. Vamos a coger el amarillo y el azul, vamos a hacer un verde para que veáis cómo se mezclan. Tenéis que ser, eso sí, muy rápido cuando vayáis a utilizarlos para acuarelar, porque es que se seca muy rápido la tinta y no hay manera luego de que se difumine o que se elimine el trazo. Pero mirad, ¿habéis visto qué bien se mezcla? Mirad, ¿veis? He tardado aquí un poquito de más y ahí ya cuesta un poquito más hacer que desaparezca el trazo. Ya os digo, estos rotuladores, a ver, son baratos, sí. ¿Merecen la pena? No. Yo ya que los tengo les voy a dar uso, voy a pintar con ellos porque de verdad que pintan muy bien, no dejan trazo marcado de estos de continuo. En fin, puedo dar varias capas, se queda
¿Veis ese como difuminado debido a la diferencia de presión? Pero si vais a invertir en unos rotuladores porque estáis haciendo lettering, idos directamente a por estos, los Double Heat, o coger los Super Tips, que en algún momento os los traeré al canal, pero estos no merecen tanto la pena. Recordad que para que algo sea bueno, bonito y barato, además de ser barato, tiene que ser bueno. No por el hecho de que algo sea barato, hay que comprarlo, ¿vale? Siempre atendiendo a unos criterios de calidad. Y ya os digo, estos rotuladores, idos a por otro, pero estos de Milán, quizás no. A no ser que vayáis a pintar. Si vais a pintar o tenéis niños pequeños, pues igual sí, porque el bolsillo os va a doler menos si se estropean. Así que, bujillos, nos vemos la semana que viene y adiós.